Buenas tardes a todas y todos y muchísimas gracias por estar aquí esta tarde para escuchar y para ver este documental sobre la cementería de Mundo. Vamos a ver Jorgina y yo. Jorgina no tiene introducción muy bien, pero muy bien. A continuación presentaré el documental y después todos ustedes podrán hacer las preguntas que quieran y decir aquello que consideren en el mundo, ¿vale? Comentarles simplemente que hace años, antes de 1992 aproximadamente, la cementería de Unión era una empresa valenciana, pertenecía a gente de Valencia y funcionaba como Europa, como una cementería que va a cumplir sus ojos. A partir de una determinada fecha, que es exactamente el 92, se empiezan a quemar en las cementeras como combustible residuos urbanos y droga encontrada en las llamadas policiales. Por ahí empiezan en el 1992. Pero a partir del 2006, en 2006 concretamente, las cementeras convierten en negocio no la fabricación de cemento, sino la quema de residuos. Entonces empiezan, recordar que en aquel momento estaban en las barras rojas, empezaron quemando en nuestra cementera, en todas las cementeras de España, empezaron quemando a esas cárceles, que eran relativamente peligrosas, continuando quemando drogas y empezaron a quemar todo tipo de residuos. Residuos hospitalarios y residuos tóxicos y peligrosos en cantidades ingentes. Por deciros una cifra, de 2006 a 2011 se comenzó a quemar 115.000 toneladas al año de residuos. 115.000 toneladas al año de residuos que la cantidad de dinero en vez de combustible habitual por el cual el combustible para producir cemento. Esta quema de residuos es terrible los efectos que produce en el medio ambiente, en el medio de la ciudad. Continuamente contaminan el aire, el suelo y el agua. Lo más grave de todo es que en el aire, evidentemente, vierten, hierro y emiten CO2, gases de invernadero, pero lo que es más peligrosísimo son las dioxinas y los furanos. Elementos reconocidos como cancerígenos por la Organización Mundial de la Salud de tipo 1, o sea, máximo peligro, dioxinas y furanos, y también metales pesados y volátiles al suelo. Entonces, desde 2006 han ido obteniendo lo que se llama las organizaciones ambientales integradas para quemar residuos tóxicos y peligrosos cada vez de mayor cantidad. Además, lo que os acabo de decir, también vierten líquidos contaminantes procedentes del lavado de gases de combustión. Y también, para 10 toneladas de residuos, se producen 3 escorias y detenidas que van a parar a los. Luego, si veis por ahí, es que las cementeras que incineran residuos están valorizando, pues verdad. Producen cenizas y, he dicho, para 10 toneladas, perdón, para 10 toneladas, 3 de residuos y escorias que van a vertederos. Eso es gravísimo en sí, pero es muchísimo más grave las incidencias que esto tiene sobre la salud. Y esto no lo digo yo, lo dice la Consejería de Salud Pública, cuando hicimos a ellos un estudio epidemiológico, que luego sí tocaría hablar de él, y reconocieron claramente que no hacía falta que pidiéramos ningún estudio epidemiológico, que estaba plenamente demostrado que este tipo de emisiones al aire producían las siguientes enfermedades: cánceres de todo tipo, enfermedades cardiovasculares neurológicas y cutáneas. De hecho, en el estudio epidemiológico le comentaba a la Jorgina que las mujeres mayores de 65, en esta comarca, el índice más alto de toda la comunidad valenciana, lo tenemos en esta comarca, en el caso de la ciudad. Mujeres mayores de 65. Sí, este dato es importante. Hombres menores de 18, no, de 25, en toda la comunidad se está disminuyendo los infartos y, sin embargo, aquí hay picos. No dice que sea a tope, pero hay subidas y bajadas. O sea, es una de las pocas comarcas en las que se sigue produciendo estos infartos cuando una persona pues no debería. Durante años en el estudio se dio un grupo de antiguo y el último que tenemos es el que pedimos ahora a todos los integrantes de la comarca junto con la Fundación del Limpio y nos entregaron hace poco y publicamos un poquito sus resultados, ¿no? Aparte de lo que os he dicho, también hay un aumento de las enfermedades respiratorias, asmas, alergias, de la del sistema inmunológico,
asumir también que demuestra que las mujeres concretamente de Buñol en el primer embarazo sí que se producen abortos, en una cantidad 5 mensuales. Es otro dato también para tener en cuenta. Y hay también cuenta de la mortalidad como de la morbilidad. Y además está también demostrado que las genéticas que incineran y las incineradoras plantean problemas psicológicos. Porque ahora los recursos financieros para utilizar un tipo de alternativas de reciclaje, desperdicia la energía y socava la producción, perjudica la producción ecológica, tanto ganadera como agrícola, y no recupera la energía ya que produce la sexta parte de la que consume para incinerar. Este dato también es muy importante, lo repito, produce la sexta parte de la que consume para incinerar. Todas estas cuestiones se saben desde hace muchísimo tiempo, ¿vale? Solamente que por el caso de las instituciones, los gobiernos del Partido Popular desde 2006 han ido autorizando quemar y quemar cada vez más residuos tóxicos y peligrosos. Cuando se produce el cambio en las instituciones de la Comunidad Valenciana, lógicamente todos los ayuntamientos del cambio los preguntaron esta situación. Aquí en esta comarca renace, porque ya ha existido, la plataforma Aire Limpio, y la verdad es que es un trabajo importantísimo. Por delante incluso de los ayuntamientos. Ellos han ido a la cabeza y todo lo que conseguimos también es gracias a ello. Bien, es verdad que todos los ayuntamientos les hemos acompañado a todas las negociaciones, tanto los concejales de Sanidad y Medio Ambiente como los alcaldes. José Luis Tejero, Bernardo Lobo, han ido a todas las negociaciones también, hemos ido absolutamente a todo lo que hemos estado haciendo allí pidiendo lo mismo que pedía la plataforma. ¿Qué ocurre? Que nada más llega al gobierno, el gobierno de la Generalitat se encontró con una nueva petición que había hecho anteriormente la gerente de Buñol. Así como hasta ahora que bueno, tenían que ser 115.000 toneladas al año, ahora quieren que se les autoricen 260.000 toneladas. Y de 53 tipos de residuos, y de esas 260.000 toneladas, 75.000 son residuos peligrosos. Gracias a las alegaciones de todos los ayuntamientos y de la plataforma, aquella se paralizó. Y está todavía paralizada. Es ahora cuando ha salido otra vez la nueva autorización ambiental integrada que pide CEPES y la hemos alegado nuevamente en la plataforma y todos los ayuntamientos y la municipalidad con la misma alegación, las mismas alegaciones. Un momento. Si alguien las quiere en detalle, no las puedo explicar porque son muchísimas. Pero lo queremos resumir en tres puntos. Perdón, piden incrementar hasta 260.000 y además, por si eso fuera poco, quieren autorización para construir una planta de almacenamiento, clasificación y acondicionamiento de residuos para la incineración de los hornos de 16 tipos más residuos, o sea, una planta de residuos en la propia cementera. Para no tenerla que comprar. Para no tenerla que comprar. Tengo que deciros que todos los residuos que quema la cementera de Buñol, de Cataluña, de Castilla-La Mancha y de Madrid, no se llama ni un solo residuo de la Comunidad Valenciana. Esto es así porque a todas estas comunidades les resulta muchísimo más barato traer los residuos aquí porque no hay una tasa que les grabe. En las demás comunidades han establecido una tasa para el traslado de los residuos y en esta comunidad todavía no se establecen estas. ¿Vale? Pero lo digo para que veáis más información. Esto es lo que todos los ayuntamientos hemos pedido es que no se les autorice a cerrar 260.000, que se queden como están, porque rebajar no sabemos hasta qué punto sería posible, y eso sí, que se le retire la actual autorización para quemar peligrosos. Fijaos que hemos llegado a punto de peligrosos, tóxicos, bueno, tóxicos van a seguir quemando, pero peligrosos han aceptado, por lo menos, se han comprometido, lo pongo así, ¿no? A que lo van a cambiar y que van a intentarlo, y que no se les conceda el permiso para instalar la planta. Yo creo que son un total, no sé si son 26 o 35 alegaciones, pero se pueden resumir estas tres para hacerlos algo más largo. La situación es esta, es una pena que además de los temas conciencia de este tema, en la manifestación una vez que hemos ido, con las personas que hemos ido siempre, ya digo, concejales de Medio Ambiente, de Sanidad y Alcaldes, no tenido el sitio suficiente para recibirnos porque hemos ido casi todos en cada ocasión. Pero sí hay movilizaciones y la sociedad no está así muy enterada de esta situación, ¿vale? Y las otras personas que podemos comentar después, que se centran en un nuevo, con su sentido, otros, vamos. Hay situaciones diferentes. Yo simplemente quiero deciros esta introducción y pasaremos a ver el documental. Voy a ceder la palabra a Georgina Gil Pekín, que es representante de la plataforma, una persona que junto con sus compañeros está haciendo un trabajo inconmensurable de defensa de la salud y del medio ambiente de toda la comarca de una manera plenamente gratuita y haciendo un trabajo increíble, pues, que
quedaríais asombrados de la seriedad y el rigor con el que están trabajando. Eso sí, ellos se asesoran de economistas en la acción de Carlos Arribas, que es una persona que todo el mundo reconoce, que es el que más sabe de este tema, no en la comunidad, sino en toda España, una persona de muchísimo prestigio. Y os voy a dejar con ella para que os explique también un poquito también lo que es la plataforma y lo que han hecho hasta el momento. Bueno, yo no tengo la capacidad de María Ángeles, me vais a disculpar, pero es un rayo. Y voy a intentar no hablar mucho, sino simplemente hacer un listado de todas las actividades que hemos llevado a cabo. La primera de todas, recibir la información seria y es el licenciado en químicas, o sea, que aparte de llevar muchísimos años, lo lleva de serie, sus conocimientos. Y está en coordinación con las diferentes plataformas de todo el Estado, porque este problema está en diferentes provincias y bastante extendido. Aunque no son todas las fronteras las que tienen permiso para incinerar residuos. Entonces, lo primero que hicimos, un poco la historia, es asesorarnos con Carlos Arribas. Él ya en 2015 escribió una carta a la directora general de entonces, María Diago, diciéndole que la solicitud de CNES desde 2011 presentada tenía una serie de problemas que en la película se van a explicar de sobra y que ya pasaban unos meses del plazo que se le había dado. Bueno, pues a fecha de este mes han vuelto a prorrogar también este gobierno el plazo para contestar a esa solicitud de CNES. Ellos piden todo lo que ha dicho ella y más. Y todavía no se le hizo un intento de contestar y fue cuando estábamos a punto de parar la comarca y se echaron atrás. Bien, en esta carta se le explicaba todo. Más tarde vuelve a hacer una carta con todas las irregularidades que tiene la forma de medir las emisiones de la cementera. O sea, que tienen información sobrada. Lo siguiente que hicimos fue, después de informarnos, fue intentar formar y educar a toda la población. Para ello, pues una forma de llamar la atención fueron los trípticos, que tenéis ahí unos cuantos, las camisetas, el intentar pasar en todos los pueblos una película que ya explicaba este tema, que se llamaba Incinerando el futuro, y que aquí también se hizo, vino menos gente que hoy. Por lo tanto, muchas gracias a todos y a todas por haber venido. En noviembre de 2015 es cuando hace Carlos Arribas otra carta a la Consellería explicando todos los fallos que tiene la forma de medir la empresa, que no es la Consellería, sino una empresa que contratan. Ahí está el problema. Y también es el problema que la estación la tienen dentro de la cementera. Y ellos envían los datos a Consellería. Entonces nosotros dudamos mucho de que esos datos sean ciertos. Lo siguiente que hicimos fue solicitar a los ayuntamientos que hicieran una moción de todo lo que estoy diciendo en Clavatis y a Radio Telecom Urbano para contestar contra esa incineración y nos apoyaron y lo aprobaron en pleno. La mayoría, bueno, creo que Luis se quedó al margen. Goyeta en aquel momento tampoco estaba por la labor hasta que cambió su alcalde. Y luego ya, en 2015, un poco lo que queda claro es que fue informarnos e intentar informar a la gente. En 2016 ya empezamos a reunirnos y a convocar una mesa en la que hubiera representantes y que se implicaran, tanto de políticos como de sindicatos, incluso escribimos una carta también a la cooperativa de Cheste y a la de Chiva. No nos hicieron demasiado caso, la verdad, pero vamos a seguir informando. Se montó una mesa comarcal en la que se intentaba y se llegó a hacer una declaración conjunta en la que se pedían mediciones independientes, una asesoría por parte de la comunidad que defendiera con conocimiento de causa lo que teníamos que decir, un compromiso de todas las alcaldías para que en ningún pueblo se pusiera una incineradora ni nada parecido, y en fin, toda una serie de cosas que si no me han dado demasiado. Y la estación independiente, la medición independiente.
estado construyendo desde el principio, todavía no se ha conseguido. Hicimos pancartas, se colocaron en los balcones de los ayuntamientos, y por último, tanto vieron que había movimiento que la propia consellería quiso que hiciéramos una reunión, y bueno, y el presidente de la comunidad en ese momento, Rafael Fora, lo promovió con tres bandas, o sea, los directivos de la consellería, los ayuntamientos y la plataforma. Y también vino desde Alicante, que es donde vive el asesor que os hemos comentado, la misma reunión. Ahí se nos prometió cosas, las mismas que se nos prometen ahora. ¿Qué no han cumplido y qué han cumplido? Pues sí que han cumplido lo de la estación móvil, que no sé si os habéis enterado, que lo han llegado a poner cada un grupo de meses en un pueblo. Ahora mismo está en Cheste. Esa estación lo que hace es medir el aire, controlar el aire. Y esos datos se ponen en internet y cualquiera los puede ver. De momento, pues es que contaros cada día lo que ha pasado es difícil, pero sí que tenéis aquí, pues, no solamente contaminación de la cementera, sino de tráfico, suele salir también al río, porque tenéis cerca las carreteras, y también son emisiones. Luego, prometieron más y mejores controles. Esto no ha cumplido de nada, porque sí que hicieron una inspección al principio, pero más tarde no ha habido, y sobre todo no han habido inspecciones por sorpresa. Ellos están avisados en la cementera, entonces ese día pues todo va bien. Y no nos convence la forma esta de... Nos prometieron también que se iban a poner casas. Las casas se llegaron a aprobar en las Cortes Valencianas, es decir, unos impuestos por verter y por incinerar. ¿Y qué pasó? Pues que más tarde lo que han hecho ha sido rebajar hasta prácticamente la nada, como un tipo de engaño, en el que en realidad las empresas se libran de pagar esas tasas. Luego tampoco estamos de acuerdo. Y en esta reunión se pidió también a la comunidad, el propio director general Joan Piquet pidió a la comunidad que fueran ellos los que pidieran más inspectores, porque solamente había dos en la comunidad valenciana. En una de las múltiples reuniones, como ha dicho ella, que tuvimos en consellería, nos dijeron que gracias a la plataforma y a la lucha de la comarca se había aumentado de dos inspectores a cinco. Imaginaros, para toda la comunidad valenciana. Sigue siendo ridículo. Entonces, en 2016 lo que hicimos fue, además de seguir proyectando en los pueblos la película de esta, lo que explicaba todo, pues seguir con más movilizaciones, se hizo en Chivas, se hizo una marcha a la cementera de Buñol, se abrió una cuenta de Facebook que podéis cualquiera consultar, hay una lista de distribución para las personas que quieran estar informadas. Tienen que escribir su correo electrónico aquí, las hojas están allí, o si queréis firmar hoy mismo en esas hojas podéis hacerlo. Se presentaron en consellería pues 540 firmas individuales y 30 de colectivos de adhesiones allí por registro de entrada. Se hicieron más reuniones con el secretario autonómico, al cual después sabéis, o si no lo sabéis, os lo digo, tiraron por querer hacer lo de los envases retornables, no sé si os suena. Julia Álvaro quería poner que tú devolvías el envase, en fin, promover que se utilizara de cristal y que no se usara tanto plástico que luego va a parar a quemar en las fronteras. Bueno, pues ese señor se lo han quitado de delante. Y luego se hizo también una solicitud de informe ya en 2016 de salud pública, no nos hicieron mucho caso, menos mal que más tarde, ya sí, cuando fuimos con los ayuntamientos detrás. En octubre se invitó a hablar y no consentimos que delegaran, querían que delegaran en una secretaria, en una segunda, y dijimos que de ninguna de las maneras mientras no fuera la consejera. Y al final nos reunió, nos refirió Elena Cervia, la consejera de Medio Ambiente. O sea que nos han escuchado por todas partes. Vuelvo a leer una carta otra vez de Carlos Arribas a la Dirección General
y no hay respuesta. Y bueno, en 2018 tenemos la alegría más grande, que es, a base del ruido que hemos conseguido hacer, una empresa independiente que se llama Mesura, se ofrece para poner estaciones independientes suyas y además llevar el control de ellos. Se han hecho ya, no nos, como se han hecho a lo largo de los últimos meses de este año, no nos han dado todavía los resultados, pero nos lo van a dar y os lo contaremos como siempre. Y lo van a volver a poner otra vez en noviembre. Se han presentado ya para acabar alegaciones a la autorización que se supone que van a dar, y alegaciones, para los que no sepáis, pues es explicar de una en una por qué no estamos de acuerdo con todo eso. 200 alegaciones no está mal, ¿eh? No está mal, aunque os parezcan pocas, es un trabajazo. Y por último, pues lo de los residuos, lo de las tasas, que ya os he comentado antes, que ha sido este año, en la que pues primero dijeron que les iban a cobrar y al final se van a rebajar. El señor Chimopuch, el segundo día de haber dicho que se les iba a cobrar, se reunió con la patronal y les dijo tranquilos que se los va a bonificar. Pusimos un grito en el cielo, de momento se callaron, pero al final la ley ha salido y se les ha, por debajo de manta, bonificado y no van a pagar tanto. Y bueno, este verano hemos hecho dos cenas reivindicativas, era verano, todo el mundo ya sabemos que tenía ganas de fiesta, pero aún así, como estábamos muy enfadados con eso que habían hecho de la bonificación, pues quisimos hacerlas. Y además presentar este documental que vais a ver ahora mismo. Por supuesto, todos estos años, tanto los periódicos digitales como la Radio Buñol, como Bandú, les hemos enviado toda la información, y de verdad que no lo hayan recibido, pues es raro, pero hemos intentado, o sea, creo que nos queda nada. Si os ocurre algo, por favor, decir qué podamos hacer, decírnoslo, porque en fin, creo que hemos probado todo, el oficial, no oficial, de calle y demás. Y no quiero entretener más, porque la película lo explica todo. Gracias. Pasamos pues a la siguiente pregunta. Si queréis hacer cualquier pregunta, cualquier cuestión, estamos aquí. ¿Te queda? Vamos a discutir más vuestros. O expresión de vuestros sentimientos, o lo que sea. Bueno. ¿Está accesible en alguna plataforma o en algún sitio para la difusión? ¿A mí? Tengo que mandar bien al autor. Pues tenemos un pequeño problema, porque cuando él se ofreció como voluntario, el autor, pensábamos que era, pues ya una vez hecho, para nosotros, ¿no? Y no es así, porque ha resultado que sí que nos mira ahora entramos. A ver, no sé, ahora un aplauso. Ahora mismo estaba diciendo que si podía, estaba haciendo la pregunta si se podía publicar. Él es profesor y estaba comentando que los derechos de autor conservado los tiene él y es él el que tiene que dar el permiso. O sea, nosotros hemos colaborado y todo, pero de momento pues eso no está claro. Entonces, lo que hemos hecho ha sido varios pueblos, pero digamos que público a internet y todo eso, pues no, está en sus manos. No, esa es la pregunta que tiene la respuesta. La pregunta que está en es esa, si esto lo que interesa a la masa de consumo posible era... Eso te he escuchado, pues bueno. Que lo que interesa a estos documentales es la máxima difusión, ¿no? Si hace para que la gente se concienciase... Sí, no, lo que pasa es que, claro, estos meses han sido de difundirlo en ayuntamientos y pues se hablará de ponerlo... Ayer mismo lo planteábamos. La pregunta que quiero hacer en concreto, pero aparte de que se pueda negociar plataforma con Manuel la posibilidad de publicar y publicar, es profesor de instituto, si no estaría dispuesto a ir a cualquiera de sus alumnos, o creo que lo podéis hablar con los dos, ¿vale? Sí. Porque si va a publicar algo en el equipo, supongo que requiere una negociación con la propia plataforma. No, nosotros tenemos que hacer el trabajo de contacto. Esto es un fondo de un trabajo, entonces a partir de ahora se pueden ver opciones. Claro. Yo tenía una propuesta.
Por la ley de eliminación de barreras, yo propongo, si les parece a ustedes y al director, que hubieran subtítulos, aunque sean en castellano debajo, puesto que tenemos también sordos, y aunque hay personas que están en la cámara, hay partes que no están, que no se puede ver, que no hablan, y creo que eso también va a hacer que llegue a todos, no solamente. Y también, como el audio en determinados momentos, no sé si es hoy, pero como el audio se pierde en determinados momentos, quizás nos ayudaría a todos que hubiera también, por ejemplo, cuando hablaba de la chica de Unión, no sé si el resto de las personas han escuchado lo que decía, pero yo creo que yo tendría que prácticamente nuestros servicios técnicos, este territorio, lo hemos llevado a un centro de recuperación para dar el mejor sonido posible. O sea, que el sonido se ha podido ver cuando está el propio. Si escucháis la original, la puedo poner aquí, es que un segundo, lo va a traer. Pero no se entiende nada. No, no, a ver, yo no estoy criticando nada, simplemente digo que para creo que sería una cosa buena para todos, para poderlo captar con muchísima más fuerza. Creo que de esa manera llegaría con más fuerza. Sí, en concreto lo que están diciendo no se ha escuchado nada. Es que también esa voz está intentando, ¿no? La habéis grabado, ¿no? Esa persona es que no veía que no se viera aquí ya. Esa persona es que no trabajo muy cerca de la frontera. Y entonces, si se reconocía, ella me contaba que varias de sus compañeras, que era testigo total, se habían quedado para atrás y habían quedado. Y se lo habían contado a ella, pero tenían miedo de. ¿Compañeras de trabajo? Sí. ¿De CEMEX? No, de una empresa cercana a CEMEX. Eso lo hemos. Eso no se lo has entendido. Otras veces yo lo he entendido más, pero yo creo que yo por eso lo cuento. Pero es así, no cuenta de otra cosa más que eso. ¿Sabes lo que pasa en Unión? Pues que la cementera patrocina el equipo de baloncesto, el equipo de básquet, el equipo de fútbol, te lo digo. Sí, yo lo sé. Entonces, esta técnica hace eso. Sí, bajo lo de que hay puestos de trabajo, se esconden. Cuando en realidad se hizo un ERE que se expulsó a la mayoría de los trabajadores años anteriormente y ahora, da igual, mientras tenga la montaña que tiene una calidad muy buena esa caliza, aunque esté la plataforma o no, que esté quien sea, ellos van a seguir trabajando allí y no se pierde el puesto de trabajo por eso. Sí, puede ser. Una pregunta. Estoy a favor de todo esto, pero la pregunta es, realmente de los que estamos aquí, ¿cuánta gente está allá? Porque realmente esto lo que nos contestan seguramente los de arriba, o sea, lo que la UTA, y todo eso, es porque digamos que por el presupuesto, yo tengo entendido, ¿vale? Porque aquí no hay solo el capital, ¿vale? Que este tipo de cosas no nos llegan, ¿de acuerdo? Y nos refiero a el profesor este y todo eso. Y lo que quiero preguntar es, si eso es lo que hace con el presupuesto que hay, ¿por cuántos de aquí realmente estarían dispuestos a tener que pagar más impuestos para poder darle un fin mejor a esos estudios? O sea, suerte como abogado y diablo, ¿vale? Es un cambio de modelo y de prioridad. No es un supone más inversión, es un cambio de modelo. Es apostar por un modelo de reciclaje distinto al que tienes. ¿Vale? Ahora eso tiene un problema y es enfrentarte a los capitales que están detrás de las grandes empresas. La basura de es un negocio de consecuencias incalculables. Pero para nuestro ayuntamiento. No, lo pagas tú. O sea, claro, seguramente si apostásemos por otro sistema de telecocina, pagarías menos. No es que pagarías más, es que pagarías menos. Pero pagamos. Es triste porque aquí en España no tiene así. No hace falta meter el dinero, no debe gastárselo, por ejemplo, el papel finísimo de todas sus publicaciones,
reducir de ahí y dedicarlo a la gestión de los residuos que tiene diferentes problemas. Pero, por ejemplo, en una población, y ya hay poblaciones en la Comunidad Valenciana, es fácil de recoger lo orgánico por un lado, lo otro por otro lado. Y aparte, educar a la gente, eso no es tan caro. Yo no estoy hablando de la reducción o la de recolección, sino estoy hablando del sentido, por ejemplo, a veces en algunos países que tienen hasta un 99% de reciclaje, pero también quiero dar parte de que también a nivel económico se han parado en esta crisis a pensar del nivel económico que tiene allí respecto a aquí, porque yo estoy haciendo también los impuestos. Allí los impuestos que hay para el tema del reciclaje son muy elevados, porque gracias a nuestra tecnología, la humana, la ahora, aún, no está bastante avanzada y por eso muchas veces les interesa mucho más a nuestro propio gobierno. Da igual el partido que sea, ¿eh? O sea, yo no estoy dando cuentas a ninguno concreto, ¿vale? Les interesa mucho más, les sale mucho más barato y es triste, porque es más barato funcionarlo que lo que hoy día sigue aplicando. Por eso estoy haciendo también los impuestos, porque ya que tenemos tanto chorizo, que da igual cuando lo estén, pues ese dinero, en vez de eso, se gasta en el otro crédito, estaría muchísimo mejor, por lo menos un 50%. El problema no es el problema es de política de residuos, ¿vale? Es de esto, de política de residuos y de cómo te enfrentas a las grandes empresas. Aquí el problema fundamental es enfrentarte a las grandes empresas que se están haciendo ricos con el negocio de la basura. Y los problemas que encuentran los gobiernos son que, además es que en el gobierno actual, como decimos, lleva 3 años el gobierno del botánico, el pacto del botánico y el gobierno de la Generalitat, lleva 3 años, en 3 años se ha hecho mucho más que en 20 el gobierno del Partido Popular. En 3, lo que no se ha hecho en 20 se ha hecho en 3. Pues, ¿Qué dificultades tiene? Pero eso es un hecho, es una realidad. ¿Qué dificultades tienen los gobiernos para enfrentarse a estas empresas? ¿Vale? Estas empresas forman núcleos de poder importantísimos. Hombre, en una comarca como la nuestra, muy pequeñita, ¿vale? La alcaldesa de Macastre recibió amenazas de Ceres. El concejal que ha salido aquí recibió amenazas de Ceres. Y hay gente que no ha querido salir en el hospital diciendo cosas por miedo a Ceres. Fíjate que el problema no es problema de dinero, es un problema de cambio del modelo político, de la apuesta que tú haces del modelo de gestión de residuos, vinculado a que tienes que ponerte en contra a un montón de empresas y de empresarios. Y además, eso es un segundo, es que con el mismo dinero, gestionando mejor, se puede llegar al mejor resultado. O sea, conclusión, chapuza, ¿vale? ¿Por qué? Porque pagamos por el envase, ya pagamos por reciclar. La plata de transferencia, pagamos de residuos todos 80 euros. Para lo mismo. Y todo eso, en vez de hacer algo que esté bien hecho, pues es una chapuza. Porque es lo que explica ahí, la misma planta de transferencia. Primero se reduciera más la cantidad de residuos. Y luego esos, que en vez de quemarlos, se reutilizaron para otra cosa, tú habrías pagado lo mismo, pero no se quemaría tanto el sistema. No se contaminaría. Perdona, si terminas y... ¿Sí? Y la segunda pregunta de ti, ¿creéis que podría ser una medida importante de que no solo tenemos formación a los jóvenes, sino creo que es parte importante la ignorancia de los políticos a todo este tipo de sistemas, porque realmente es un cargo de dirigir. Pocos son los que realmente tienen un conocimiento ambiental, hay muchos ministros que los ponen en el ministro de Economía, en el básico que ha hecho de Economía, es más, y tomar su informe de lugar de su tío. Pensé que también es un problema de la política, de los votantes. ¿Usas algo de política o de la política? No, te diré que no es un problema de desconocimiento de los políticos, no. Los políticos están asesorados por técnicos. Aquí solo estamos, tenemos un equipo de gobierno, estamos gobernando un tripartito, y en todo lo que tú no sabes, tienes un montón de técnicos a los que puedes consultar y te informar. Es decir, no hay un político que funcione sin asesoramiento de abogados, de ingenieros, de todo lo que se precie. Lo que pasa es que un político lo que tiene que tener claro es el modelo que quiere implementar. Eso es lo que tiene que tener claro, que el modelo que quiere implementar. Porque luego para implementarlo ya te contan los técnicos problemas, tú no te preocupes. Eso es otra de las cosas que tampoco se dice, ¿no? Y es las dificultades que te encuentras cuando llegas y quieres hacer cambios. ¿Eh? Y te
lo ha preguntado antes Georgina. Julia Alvaro fue dimitido. Fue dimitido. ¿Por qué fue dimitido? Pues había que investigar por qué fue dimitido. ¿Vale? Pero además, hay cosas que el actual gobierno no puede hacer porque han creado para allá con los interés del gobierno del Partido Popular. Y no hay quien las toque. ¿Vale? La privatización de la sanidad, por ejemplo, que es mucho más fácil de comprender, tú no podrás revertir la sanidad pública hasta que no cesen los contratos que los otros han establecido. Y eso además ha generado una línea de comportamiento. O sea, esto es un meollo que lleva mucho más. O sea, las cosas cambian. ¿Cuándo están empezando a cambiar las cosas para las mujeres? Porque el feminismo lleva una lucha de siglos y ha conseguido que los derechos de las mujeres estén en la agenda política. Y ahora hay una mayoría que se atreva a determinadas cosas. Pues con el medio ambiente pasa lo mismo. Que la conseguida hay técnicos capaces, hombre, hay técnicos capaces absolutamente. Y además todo está escrito ya. Entonces, ahora depende de la voluntad que tiene el grupo político de ejercer eso y de lo que todas las legislaciones anteriores le permiten hasta que pueda cambiarlas. Pues, esto no se dice nunca, ¿eh? Hasta que pueda cambiarlas. Pues es muy claro que. Si tú llegas a un 2020 y te encuentras con un contrato de gestión de residuos hasta el año 2020, ya puedes estar a favor de la reutilización, reciclaje y tal. Y hasta que no termines, no puedes empezar lo otro. Y esto en las consejerías pasa un libro y las administraciones, esto no quiere decir nada. Nosotros estamos presionando, ¿eh? Aquí estamos decidiendo completamente, soy izquierdo y compromís, y los de ellos compromís y tal. Y tanto el alcalde de los concejales del PSOE como el compromís están presionando a sus propios compañeros para que esta situación se resuelva. Todos en mi mano. ¿Alguno ha pensado hacer un consenso también con los de derecha? Por supuesto, aquí el Partido Popular dice estar de acuerdo en el pueblo. Pero claro, luego lo que lleva hace 20 años desmiente lo que dicen en el pueblo. En el año de claro, pues que esto es algo muy mínimo. Es decir, 20 años ha logrado el Partido Popular la comunidad de la vida. 20. Aunque así a la primera reunión vinieron, pero luego no han hecho seguimiento. Y en uno de los últimos plenos se me podría decir que no sabía nada. Cuando reciben correo electrónico que nosotros lo tenemos todos los días, o sea que se miente. Pero que está este señor antes, de lo que yo considero importante lo que dices, por eso nos hemos dirigido a los ayuntamientos, por supuesto. Sí. Por lo que decía el compañero, hay que establecer conceptos claros a la hora de definir según qué tipo de políticas. No podemos hablar de gasto en algunas cuestiones, sino de coste. Y ese coste, a lo mejor, en la contabilidad nacional, se quita bien cosas que no se incluyen en el coste y sí que se incluyen en el gasto. Y me explico. El Ministerio de Industria, todos los años, se reúne con los industriales que quieren legalizar unos embalajes, unos empaquetamientos y unos etiquetados. Porque nada, lo que se va a comprar a los supermercados es ilegal. Es legal, tú vas a comprar una caja de galletas y es legal. Y es legal porque está registrada en industria como un embalaje autorizado. En política se funciona con democracia y con influencias. ¿Quiénes tienen más influencias en la motivación del ministerio para que autorice según qué cosas y quién no? ¿La sociedad cuando vota o los industriales cuando se reúnen? ¿Y con qué criterios se reúnen los industriales para que les autoricen según qué tipo de etiquetados y de empaquetamiento? Porque cualquiera puede ir mañana a un supermercado y ver que las etiquetas son para el 90% de la población invisibles. No se ve. Lo más importante de la etiqueta no se ve. Y el paquete puede ser reciclable o no reciclable. Es decir, que hay un principio de perversión de lo que es la autorización, que según qué tipo de productos que entran en el mercado y que luego no tienen más aprovechamiento que la incineración. Pero la incineración, por lo que tú decías antes, funciona con economía de escala. El coste de una industria de incineración es elevadísimo y la monetización de esa industria depende de la capacidad de procesar materias que tiene en el ciclo vital de esa propia industria.
Claro, por eso los de Cemex quieren aumentar, porque con el tipo de instalaciones que tienen, igual procesan 200.000 toneladas que 400.000 que 1.000.000 de toneladas. Y eso es complicado, porque al final es un problema de democracia y de conciencia social. ¿Qué ocurrirá dentro de 20 años si viene un ingeniero químico o una organización química y hace testigos de las dioxinas y los furanos, que son agentes patógenos de características degenerativas, de la uva de Moscatel? Que es la opción que se ha dado a la cooperativa como una salida en un mercado que es muy caidista y hay que ser muy competentes y muy competitivos. Para abrir una mesa en el mercado y vender su producto, ¿qué pasaría si tuviesen un grado de toxicidad inadecuado para el consumo? Dentro de 20 o 30 años. Imaginaros que ahora la cementera de Buñol aumenta exponencialmente la incineración de productos tóxicos y peligrosos. ¿Me permites un inciso? En Francia ya dicen que no quieren productos agrícolas que estén a 30 kilómetros de una cementera. Ahí va. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Por lo que decía la compañera concejala, si la propia empresa es la que va a fiscalizar su grado de contaminación, estamos apañados. Estamos apañados. Es complicadísimo. Y porque además, cuando tú metes distintos productos químicos en un horno, cuando tú los mezclas, ya no sabes qué producto químico hay. Porque para tener un resultado químico óptimo, objetivable y evaluable, tiene que ser una experiencia de laboratorio que tú mezclas y ves reacciones. Pero cuando tú tienes un abocador sin control de las proporciones, que puede ser proporción X más D más Z y al otro B más 0 más 24, que no hay un control de proporciones para que tú adentres un horno y unos filtros a una emisión controlada, es imposible, por eso viene de noche. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Pues con esto ocurre que vivimos en una sociedad que está muy mal informada, que deja estar las cosas y que los industriales tienen una gran capacidad de presión en los gobiernos, porque el poder, como decía Ramsey, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y aquí hemos pasado de una dictadura fascista a una democracia tutelada por poderes de los gobiernos, con poder absoluto, con mayorías absolutas, que han hecho y han deshecho al margen de los intereses de la sociedad. Y han privado siempre los intereses de las grandes industrias y de los grandes capitales respecto de los intereses de las personas, ¿no? Y luego las secuelas que están ahí, con cánceres y la enorme, pues esto no es esto. Y cuando se controle más, Cemex se irá. Y se irá a un país en el que tenga una legislación más permisiva. Y seguirá haciendo el negocio. Que Cemex no ha venido aquí, que no se le meterá aquí en la cabeza. Cemex no ha venido aquí a fabricar cemento. Porque una tonelada de cemento produce, por ejemplo, un euro de beneficio. Y quemar una tonelada de residuos tóxicos y peligrosos produce 1.000 euros de beneficio. Vamos a intentar. Sí, yo quería primero felicitaros por el esfuerzo, por intentar que tengamos una vida mejor aquí, en la comarca y bueno, en la comunidad valenciana. Pero también quería hacer una pregunta, y es que veo que en estos 3 años hemos visto que habéis luchado muchísimo y hay muchísimas puertas cerradas, ¿no? Y se ha avanzado como se ha deseado. La pregunta que yo me hacía es si una posibilidad sería de llevar esta temática y este problema tan grave que tenemos al Parlamento Europeo, y que a lo mejor, no sé, los chairmans del Parlamento y con vosotros en unión, que hicierais de verdad una exposición en el Parlamento para que se prohibiera este tipo de residuos peligrosos y tóxicos en la comunidad. Creo que muchas veces la legislación superior, y en este caso la ley de
legislación europea muchas veces actúa de una manera más efectiva, por desgracia, que a veces la legislación de la comunidad valenciana o estatal. Creo que sería quizás una vía de, no sé, de lograr a lo mejor mejores resultados en este proceso. Y luego comentamos que sé que en el Parlamento Europeo está el señor Hammerstein, que está en Los Verdes. No sé si sigue estando, pero creo que está aún en Los Verdes. Y a lo mejor sería que Acció Ecologista y toda la plataforma se unieran para... Y da igual, pero da igual que quienes fuera, porque lo importante es que haya un unión también por parte de todos los partidos que están precisamente en el Parlamento y que nos representan. Porque no nos ha dado tiempo, una. Dos, si tuviéramos el apoyo de la población mucho más mayoritario, eso sería esencial. Y tres, en Andalucía ya lo han hecho. Y cuatro, la directiva marca una cosa, y por ejemplo, FEMESA estuvo durante 2 años permitido por los gobiernos superando en el doble las emisiones de dióxido de nitrógeno y se le consintió. Lo que quiero decir es que la directiva europea está ahí, pero que los de aquí tienen que colaborar. Y para que los gobernantes de aquí tienen que colaborar, la gente se tiene que manifestar. Y eso es lo que está fallando aquí, porque son 4 años ya. Hemos conseguido históricamente que todos los partidos políticos, sin excepción ninguna, se unieran y fueran a Valencia y dijeran: no estamos de acuerdo. Más es difícil. Pero, claro, la gente tiene que apoyar eso. Yo lo decía porque, por ejemplo, en el caso de los abusos urbanísticos que hemos tenido en la Comunidad Valenciana, la única manera que tuvimos de parar esta situación, que era realmente nociva para la propiedad de todos los ciudadanos, fue llegar al Parlamento y funcionó. Con abusos urbanísticos no. Yo me planteaba, ¿y por qué Andalucía va sola? ¿Y por qué no? Si en realidad es una situación que nos afecta a todos a un nivel... Están coordinando las reformas en este momento, están coordinando, pero necesitan más gente. Claro. Esto va muy con desahucios. Esto necesita gente. Lo único que quería decir es que es evidente que lo que ha dicho Enrique, lo que habéis dicho vosotros, es la parte de este asunto, porque todos los que estamos aquí, pues no tengo ninguna duda que estamos convencidos por lo que hemos visto ahí. Pero el problema es que ese vídeo lo tiene que ver todo el mundo. Sí. Y ahí está la palabra, creo. Si eso se pone en YouTube y todo el mundo pasa la cadena del vídeo y lo ven todos, no hay ninguna duda que tarde o temprano, dependiendo de la gente que se incorpore a la cadena, se llegará a Valencia cuando se tenga que llegar. Pero eso lo tiene que ver todo el mundo. Y eso hay que solucionarlo urgentemente. Yo no sé cuál es la idea. No lo sé. Pero eso lo tiene que ver todo el mundo. Pero no te creas que cuando llamas todo el mundo viene. Esto es... Si en Suecia están haciendo, son tan listos de que están haciendo un reciclado a nivel, digamos, saludable para todos nosotros, que ellos también les pueda llegar esta información y que echen la voz en el grito en el cielo. Además, la plataforma es que la documenta la solución y con lo demás podéis colaborar con la plataforma quien quiera. Eso es salida. De hecho, aquí está la hoja de firmas, sí. La parte que quiera colaborar conjuntamente, cuanta más gente haya, si llega la mayor cosa, pues, recibir la información para que se les convoque. Yo creo que la pregunta es más local.
si los gobernantes de aquí son los mismos que los de Valencia, porque no hay una conexión directa y se le dice que para mí. Y en cuanto lo negocien, nosotros lo lanzamos a todas partes. Porque la gente quiere que haya hasta salvado.
Se dice interesante, ya que tú, en tu persona, coincide la concejalía de medio ambiente y educación en los colegios. Es un vídeo interesante para los colegios. Transformar.
Ya está, ya está. Vale, gracias a todas y a todos. Y os sumaré con las cosas. Sí. Y cuando haya un más despacito, seguiremos. ¿Eres Xavi? Sí.